Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de las YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Vagabund. En este canal podemos ver que él hace videoblogs sobre su día a día, donde encontraremos viajes, culturas, idiomas, locuras, artes y mucho más. Ya que sabemos esto sobre él, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 1.31 millones de suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dieron aproximado de lo que podría estar ganando al mes, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes tenemos el primero, que fue subido hace 15 horas, que tiene 167.537 vistas. El segundo, hace un día, que tiene 215.110 vistas. Y el tercero, hace 2 días, que tiene 219.591 vistas. Podemos ver que tiene vistas muy buenas, sube videos cada semana, se nota que disfruta hacer este tipo de contenido y espero que sigan conociéndolo mucho más. También quería decirles que su primer video fue subido hace 6 años y se puede ver que desde ese tiempo tenía también visualizaciones muy buenas como las sigue teniendo al día de hoy. Y espero que lo sigan apoyando con cada video que vaya subiendo por YouTube para que llegue súper rápido a sus 2 millones de suscriptores. Y ahora sí, podemos irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 541 videos subidos, 1.31 millones de suscriptores, más de 170 millones de vistas totales en todos sus videos. Su país es México, su tipo de canal es viajes y su canal fue creado el 2 de octubre del año 2015. Por este cuadrito de acá, dice que él está en el puesto número 655 en el ranking de su país México. Por acá, dice que él ha tenido 10.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto se ha mantenido estable. Al mes podría estar ganando desde $999 hasta $16.000. Al año podría estar ganando desde $12.000 hasta $191.900. Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que él ha tenido 3.997.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 10.7%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper rápido y ustedes siempre lo sigan apoyando y que sobre todo YouTube también lo siga recomendando a él a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio él ha tenido más de 334 suscriptores, más de 133.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde $33 hasta $533. Semanal en promedio ha tenido más de 2.000 suscriptores, más de 932.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde $233 hasta $3.700. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días él ha tenido más de 10.000 suscriptores, más de
3 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde $999 hasta $16,000, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí, podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba, que vendrían siendo 3.997.000. Ahora esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá, hay que dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Igual nuevamente, el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por $3. Y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes, que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían $5,995. Ahora, si queremos saber cuánto él ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 170.205.502. Ahora esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2, igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por $3. Y ahora sí podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 255.308. Realmente estos montos son unas cantidades muy muy buenas. Espero que siempre les siga yendo excelente en todo lo que se proponga y también espero que ustedes siempre sigan aprendiendo y disfrutando con cada video que él nos vaya compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme, quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan su sueño. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.